El equipo de fútbol de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña viene ratificando su favoritismo para alzarse con el trofeo de campeón del torneo interempresas de fútbol. En las dos recientes jornadas ha logrado 6 puntos valiosos frente a rivales muy fuertes. El 4 de noviembre, en su duelo contra el equipo de la alcaldía, logra remontar un marcador adverso luego de que una desconcentración en la saga permitiera la apertura del marcador en contra. Sin embargo, pocos minutos después, un derechazo de 40 metros de la pierna de Fabián Cuesta emparejaba el marcador. El remate quedó registrado como uno de los mejores goles del presente campeonato. En las postrimerías del juego, la ventaja universitaria llegaría en los pies del volante Naudín Álvarez, quien controla magistralmente el balón profundo enviado por Dagoberto Quintero, lo que significaría 3 valiosos puntos. La alcaldía es un rival directo junto al hospital y Arengas. Son unos rivales directos y nosotros tenemos que ganarles a ese tipo de equipos. Hoy, gracias a Dios, se nos dio y afortunadamente pude hacer un buen gol. Un partido difícil contra la universidad, un equipo muy bueno como el que ellos tienen. Nosotros lo que hicimos salir a enfrentar, a ganarles, obtuvo un gol tempranero. Pero yo creo que ellos también hicieron un gran partido, nos hacen un gran gol casi de mitad de cancha, que es el que yo creo que les da más ánimo a ellos. En el segundo tiempo ellos por ahí meten un balón bien, bien metido a la espalda, nos ganan, Nao la puede controlar muy bien y define de la mejor manera. Y después el balón lo obtuvo la alcaldía, pero no se logra concretar, y por ahí yo creo que eso es lo que nos faltó, el gol. Una semana después de la penúltima fecha del octogonal, el rival sería el encopetado Onceno del Hospital, duelo que se ha convertido en un clásico del torneo. Las acciones fueron parejas desde el primer minuto. Las llegadas hospitalarias dieron su fruto en el primer tiempo. Minutos después, la universidad conseguiría el empate, y ya sobre el final del partido, luego de un receso prolongado para accionar la luz artificial, llegaría este centro por izquierda para que de cabeza Darlington Torrado dejara las cifras concretas 2-1 en favor de los universitarios. Bueno, un partido muy, muy sufrido, de esos partidos que siempre salen a lucha con el hospital. Nosotros, eso es un rival, un clásico ya ahí permanente de este campeonato, y pues nos vamos muy contentos porque ganamos 2-1. Eso nos motiva un poco más por lo que la etapa que viene, ¿no? Bueno, un partido esperado, ya que es prácticamente un clásico y estuvo muy fuerte, muy sufrido, y gracias a Dios se nos dio la victoria. Fueron dos resultados perfectos para avanzar al primer lugar de la tabla y seguir soñando con el segundo título en este certamen. Sí, claro, es un golpe muy, muy bueno para nosotros, prácticamente nos subió el ánimo y vamos con todo el esfuerzo y con la bendición de Dios a las finales. Sí, muy motivante, y aquí demostramos que tenemos buen equipo. Me parece que hoy jugamos un buen partido contra el mejor rival que tenemos nosotros. Entonces, pues nos motiva mucho para la etapa que viene, Dago. En el 2014 usted me preguntó, antes de llegar a los octavos, que si íbamos a ser campeones, y yo le dije que sí. Hoy en esta oportunidad le vuelvo a decir, la universidad este año va a ser campeón. La universidad, ya clasificado a la semifinal, cerrará el octogonal enfrentando al necesitado equipo de Norgás y esperar la llave que le permitirá disputar una de las semifinales del campeonato que obtuvo en el año 2014.